creo que un poco lo que, si abro un poco mi casa para que se vea y para que y me muestre un poco, también es por eso, en el fondo, es para que la juventud pueda entender que existen formas de vivir, que son alternativas, que uno puede darse con todo, puede encontrar modos, aunque no tenga mucho dinero, pero siempre hay formas de cultivarse, de salir adelante, incluso desde el fracaso, porque no todo es éxito, no todo es éxito, que yo tengo esto, tengo aquello y fue todo un éxito, no, de pronto han sido un éxito y 99 fracasos. Bueno, acá tenemos los zapatos en su receptáculo. Estos son los zapatos de tango, a verlo. Los más especiales. Estos son especiales de tango. Tiene suela ya para tango. A verlo. ¿Tiene suela, de tango? Sí, es suela ya especial. Se manda a hacer. ¿Y a dónde lo manda a casar? El otro, este en Buenos Aires. Este sí, lo hacen allá. Entonces ponemos acá. La gente pregunta siempre qué es lo que llevas en el bolso, qué llevas en el bolso. Bueno, pasa que si no se llevan las cosas, si no las llevas, te faltan. Acá está el buzo de la morocha. Este es el buzo de la morocha, porque cada lugar tiene su logo. Tengo acá abajo también el de la viruta, que es el de Buenos Aires, de la viruta. ¿Te preguntás cómo para un partido de fútbol? Claro, sí. Mal parecido. Y todo, tenemos que tener un poco de soledad y un poco de sociabilidad, porque en el momento de soledad te cultivas a vos mismo y después te podés y tomás energía, tenés tu momento de meditación, de reflexión, de lo que sea, y a partir de ahí te podés relacionar mucho mejor con los demás. Una cosa no quita la otra. Es como cuando habla, una persona habla y en cierto momento hace silencio, y la suma de silencio más el sonido hacia la relación. Sí, bien, bien. Yo y a Pablo le puse el tiburón. ¿Cómo? El tiburón. Porque el tiburón, viste, hace así. Sigue, no, pare, sigue. ¿Viste? ¿Cómo te sale el tiburón? No me ha dicho nada. Le gusta y se ríe, le gusta. Después tiene un segundo apodo. El otro nombre, sí. El otro, el toro de Neuquén. El toro de Neuquén. ¿Por qué? Porque un día salió a bailar un rock and roll con una grandota y una pollera toda plisada y la descosió. Y fui el único que lo aplaudí y lo apodé el toro de Neuquén. No se habla, se baila simplemente. Se disfruta el momento bailando, pero hay momentos que surge el diálogo. También es muy bueno hablar. ¿Pero qué le decís, por ejemplo? Y bueno, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Es el diálogo más común. Y si, a veces son de otros países, de Francia o de Estados Unidos. ¿Le invitás a tomar algo? No. Por lo general se baila tres piezas, tres canciones con una chica y se la acompaña a la mesa y después con otra persona, que se baila con otra persona. Te puedes deprimir, no puedes decir yo no me voy a deprimir, no voy más a bailar, o no ejerzo más
esta actividad porque hay gente que no quiere bailar conmigo. Entonces el desafío de ser hombre justamente viene por ese lado. Y la mujer, el desafío de ser mujer. Su ser mujer pasa por dejarse llevar, disfrutar también, tener su espacio. Entonces el tango no es nada machista tampoco, ¿no? Deja de ser machista. ¿Por qué te considerás un tipo por lo que me decís? ¿Un tipo exitoso o fracasado? No, yo pienso que las dos cosas. En el contexto que nos toca vivir en Uruguay, no es un país de muchas oportunidades, pero de las oportunidades que he tenido, las he aprovechado al máximo. Y el éxito, ya te digo, pasa por cómo tú te sientas interiormente en relación a lo que has logrado. Y creo que hemos logrado en conjunción con las personas que me rodean, que son muchas y muy variadas, que se ha logrado una vida bastante feliz. ¿Bastante? Sí, porque la felicidad no pasa por un momento, sino por cómo tú enfrentas todo lo que haces y lo que haces.